Hoy en LSLB veremos algo muy interesante, como un driver llamado Darlington de 8 canales. Hace poco en el local tengo un producto y tengo las piezas. No puedo contar qué es el producto, pero es muy interesante. Pero tengo el problema de tener esa cosa bien grande. Tengo esta LCD gigantesca, como pueden ver acá, es de 8x8 y tiene una LED bien grande. No es de 5 voltios. Viene el problema. No puedo usarla con Arduino directamente. Tengo que usar con un driver, con una interfaz. Después con NPN, otras cosas, pero me hace muy complicado el circuito, muy grande. Y tenía unos drivers yo en el local que nunca he hecho mucho amor y no he vendido mucho por eso también, porque eran muy geniales, pero están sumamente interesantes. Se llaman Darlington y lo genial es que es un buffer. Que un buffer a la entrada, que puede ser de 3, 4, 5 voltios, la podemos amplificar a otro voltaje, en este caso 12 voltios. Y tengo una fuente, una computadora que es de 12 voltios y la entrada de Arduino que son de 5 voltios. ¿Para qué puede servir este buffer? También para Raspberry Pi. La Raspberry Pi es de 3 voltios, tenemos que usar 4 de 5 voltios. Vamos a usar esta interfaz para tener 8 entradas de Raspberry Pi subidas de 3 a 5. Y eso puede servir para un montón de cosas interesantes. Aguanta hasta 50 voltios, eso deja un montón. Y cada entrada o todos aguantan 500 mil amperios, que es sumamente decente. Y en este caso tengo aquí un display de 8 segmentos. Que voy a mostrar el código, obviamente no es la gran cosa, solo quiero mostrarlos para que vean que no tengo nada especial. Simplemente yo considero que es un display normal. Pongo los pines, pongo las salidas y voy con uno por uno, una secuencia. El código está en la descripción si alguien lo quiere ver. Y eso es básicamente un driver que es una interfaz de potencia. Y este es un Darlington, tengo otro en el local. Por favor, si necesitan más ayuda pueden buscar componentes. Yo anuncié que por fin hemos completado ordenar el inventario. Tengo por fin las cajas ordenadas por categorías, ya tengo accesorios y ya tengo un poquito mejor las cosas para cuando tengo que buscar producto aquí en la tienda. Y me gusta este fondo, no sé qué les parece a ustedes, díganme en los comentarios debajo. Y si les gustó este video, denle manita para arriba en YouTube, comenten para darnos más ideas. Y si tienen alguna idea, un video que les gustaría, denme en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.